Si he venido a Montrela, ha sido porque me lo han pedido para intentar salvar una situación difícil en aquel momento, que se hizo mucho más complicado por los acontecimientos que he tenido que vivir. Y que con el cambio de consejo, en la cual se ha normalizado un poquito de luz, pero que todavía sigue, bajo mi punto de vista, en una inestabilidad interna muy peligrosa que no me gusta nada. Por lo tanto, dije que cuando hubiese un obstáculo, no me gustaría para nada dar un paso al costado, porque no tengo nada que defender, solamente mi responsabilidad y mi sentimiento de ganar, no tengo nada más que defender. Es la primera vez en mi vida que parto de un proyecto donde me llaman, pero también es la primera vez que estoy en estas condiciones contractuales y emocionales en el club de fútbol. Así que, por lo tanto, tomo esta decisión pensando en buscar lo mejor para Pontevedra. Primero, para que si hay algunas aguas revueltas, como decía antes, no me gusta la inestabilidad que existe todavía, pues que se tranquilicen y que sinceramente es más fácil que me pueda pasar yo, porque la situación deportiva del equipo es lo más importante para mí y es suficientemente peligrosa como para todos caminar en la misma dirección, cosa que en algún caso ahora no estaba pasando, y ojalá a partir de ahora todos puedan caminar en la misma dirección dentro del club. Esta decisión no es por el partido del domingo. Es cierto que me dejó muy malas sensaciones, pero curiosamente no me olvido que nosotros estamos llevando una victoria de 5 partidos jugando a un buen nivel contra rivales de categoría, de los mejores de la categoría, y el equipo había mostrado muy buena cara y parecía que habíamos encontrado el camino para salir de esta situación. Yo sé que a veces hay un partido tonto y espero que haya sido ese de Fabricio y a mí, igual que a todos los aficionados y a todos ustedes, nos dejó unas sensaciones realmente preocupantes. Pero no es ese el motivo de mi decisión, es uno de los porqués, no es absolutamente todo el motivo. Me he cansado de ciertas situaciones que, por lo tanto, si unimos a cosas, si unimos a que, sobre todo, quiero ser coherente conmigo mismo. Y me explico esto de la coherencia. Yo me he partido la cara aquí, me he seguramente enemistado con gente importante de Pontevedra por defender los intereses de Pontevedra, porque consideraba que en ese momento esas personas no tenían soluciones para la salvación de Pontevedra e íbamos a la desaparición. Y si en ese momento yo me he peleado con esa gente porque no tenía soluciones, por esa propia coherencia, yo no aporto las soluciones, y las soluciones del entrenador son los resultados.
debo hacer lo mismo. Dame paso a los y esto se lo he dicho a los futbolistas, y ellos lo saben perfectamente. Yo me siento absolutamente fuerte y capaz, con mucha fuerza, para afrontar este objetivo final, en el que hasta el último partido vamos a sufrir, sin duda, esté quien esté. Pero por si acaso, yo podía ser algún problema. Espero que venga otra persona que pueda aportar más cosas y más soluciones. Y porque además, estadísticamente, este equipo, cuando mejor reacciona, siempre es cuando tiene la pistola. Y ahora solo falta ganar 3 o 4 partidos, que parece poco, pero es mucho. Si hay esa reacción inmediata, que siempre estadísticamente ha tenido este equipo, con un cambio de entrenador, yo ya con eso me doy por satisfecho. Así que espero que esto tranquilice todas las aguas. Que en Pontevedra es difícil que estén tranquilas, porque siempre hay gente por medio que quiere joder. Y que al final se consiga lo que para mí sería una alegría enorme, que es la consecución de los puntos que nos garanticen la permanencia. Eso es lo que todo el mundo ahora mismo tiene que estar pendiente. Remar en la misma dirección, dejarse de rollos, dejarse de egos individuales, de beneficios propios y pensar en lo que es mejor para la empresa. Si todos remamos en la misma dirección, será posible. Si seguimos ahora poniendo piedras y palos en las ruedas del vehículo volante, será muy difícil de poder conseguir. Eso es todo lo que tengo que decir. Y a partir de ahora ustedes me preguntarán que quieran y yo buenamente intentaré ser lo más políticamente correcto, pero también lo más claro posible. Tanto, hablando de su debilidad en el club, ¿crees que la plantilla es importante? No. Yo no. No tengo. Y lo he comentado con ellos en la cara, a los otros. Es imposible que ningún entrenador tenga beneplácito de 20 y tantos futbolistas. Es imposible. Hay muchos egos individuales, cada vez la relación entre futbolistas y entrenadores es más complicada, pero yo me aprecio, vuelvo a repetir, si hay un problema de tener una buena relación con la mayoría de los partidos. Pero de todas maneras, es una pregunta, yo es lo que creo, es una pregunta que quien tendría que responder serán los propios futbolistas, pero tuvieron otros en muchas ocasiones para poder pasar a la altura. No precisamente ahora, en mi mejor momento, yo creo que de relación grupal de todos, y que realmente en una semana espléndida de trabajo como fue la pasada, incluso combinado con una fiesta nuestra, una paella, una de grupo, con cánticos en
una buena disposición de todo el mundo, curiosamente ha venido el pecado más grande del partido. Algo como un posible sustituto, quería saber si esto se puede confirmar ya y en todo caso qué te parece hacer una nueva satisfacción. Bueno, primero decir que también muy triste, ya hubo un poquito muy triste, porque, como se nota, ninguna persona es honrada. Sigo su paso, por ejemplo, más. Yo considero necesario que su lado que se vota sin cobrar. O que tiñan que perfecto fai bastante tempo e se votaron e cobraron ou intentan cobrar. Se haga evidente que unha persoa honrada e outra que tamén pode ser. O segundo tema do posible entregador é o tema que leva a José Manuel personalmente, o presidente. Bueno, Carmel teña algo que decir, se os contactará el otro día. Por lo tanto, lo que sí es eso es que hacen a persona que venga. Hay muchísimos técnicos en España, muchísimos técnicos cualificados, pero sobre todo lo que tienen que estar cualificados son los jugadores. Es un espacio de tiempo tan corto, tiene que haber una reacción inmediata.